De contar esto, actualizarte el caso polémica. Viste que yo siempre te actualizo el caso polémica. ¿Sí? Vuelve Chiche. Renunció y vuelve. Porque renunció y lo confirmó. Sí. Pero lo llamaron, lo convencieron para que esté los sábados. La televisión es el único lugar donde la gente renuncia y vuelve. Mi renuncia es indeclinable, decían, y vuelve. Nunca más me voy a sentar en esa silla de ese jurado y vuelve. Y vuelve. Qué cosa, que la televisión vuelve todo el mundo. Todo, entonces, de todo se vuelve. Entonces vuelve Chiche. El único medio con retorno. Y vuelve Chiche. Y algo, pero algo más. Sí, Chiche Bombón. No te acordás. Sí, ya me acordé ahora. Hicieron condición sábado. No, la bomba no la vamos a decir. No, vamos a bomba. Claro, bueno. Que vuelve Chiche y que se fue Flavio Mendoza. Ah, que se fue a Canadá al final. Flavio Mendoza finalmente se fue a Canadá. Sí. El día lunes. Viste que tenía él una presentación allá, que tenía todo el circo, todo como de rehén. Sí, no, pero habían dejado todos los elementos, las caras. Los carromatos. Todos los carromatos, todo de rehén, él no había ido. Se fue hasta el fin de octubre, un mes. Ah, bueno, a laburar a Canadá. No es circo, ¿no? Entonces, baja uno, sube uno. Porque claro, antes la salida de Flavio, ya se fue el Chiche también. Que también es otra lengua importante. Viperina. Entonces, bueno, viste, hay que juntar material. Pero Flavio picante. Es pan y circo. Flavio, pan y circo. Esa fue cosa. Chiche vuelve, se fue Flavio. Era una cosita chiquita para... Perfecto. ¡Está lindo! ¡Vamos! ¡Sí! Había una vez... ¡Oh! Lleno de color, lleno de ilusión, lleno de alegría y de emoción. Virginia no entiende nada. Siempre viajar, siempre juntos.